En plena discusión, muy fuerte ella, sobre justicia especial para la paz y curules para las víctimas, Antanas Mockus de nuevo sorprendió al Congreso de la República y al país. Esta vez, llamó la atención sobre cómo se debe confiar, a pesar de las diferencias. Invitó a Álvaro Uribe, contradictorio ideológico de la izquierda, que se hace justamente en ese costado de la plenaria del Senado. Le dijo que confiara. Uribe, inquieto, nervioso, se resistía un poco. No obstante, confió en el profesor que fue alcalde de Bogotá dos veces y que hoy comparte curul con él en el Senado de la República. El ejercicio era sencillo, confiar en el otro, no importa en quién. Incluso en Alberto Castilla, sindicado por algunos de ser miembro del ELN. Mockus se salió con la suya. Uribe confió. Al final se turnaron. Y el ejercicio lo explicó el profesor con detalle. Algún día, tres colombianos que se encuentren entre sí confiarán como acaban de confiar ellos, o los tres como acabamos de confiar. Ese día puede estar cerca. El país ganó, el Congreso aplaudió y Mockus de nuevo sonrió.